Campeonato de Aragón de Parejas. Campeonato que yo quedé tercero el año pasado. Y yo nunca lo juego. Gonzalo Roy, jugadorazo de golf. Handicap 20. 20 y 14 años. Encima, como yo soy una persona que es que juega 6 torneos al año, pues va a ser... El campeonato es en el Club de Golf La Peñaza. Y Gonzalo ya sabe lo que es ganar aquí, porque fuiste campeón de los Obogi, sí, que es un gran circuito nacional infantil. Y Gonzalo fue campeón en este campo, así que a ver si esa experiencia que se tienes puede repetir se puede repetir y llevarnos un premio en este campeonato. Estamos viernes del torneo, que es la jornada de entrenamiento. Vamos a seguir a jugar solo 9 hoyos, porque hemos estado trabajando durante la semana y creemos que 9 hoyos es una buena medida. ¿Y tú qué has cambiado? ¿Qué has hecho? Yo he ido a entrenar todos los días 2 horas. No he hecho campo más que 2 veces con Antonio. ¿Esta semana, justo? Claro, esta semana. Jugamos la semana pasada golpes alternos puros. No, y tú esta semana aparte has jugado... Sí. Otros 2 días 9 hoyos y hoy. Así que, pero aparte de eso, ha dado bolas todos los días y en general también ritmo de golf. He intentado jugar lo que juego habitualmente, entrenar lo que entreno habitualmente, con una diferencia, que tú te has tenido la misma diferencia que yo, y es que Jorge González, nuestro entrenador, no estaba. Con Javi Lara, que también ha salido en el canal hace poco en un vídeo, entrenando para el Campeonato de España, pero bueno, tampoco pasa nada porque el trabajo bien hecho ya estaba bien hecho de antes, así que yo me he limitado a entrenar a jugar el golf que juego habitualmente, con la diferencia de que esta semana he ido jugando de 9 en 9 hoyos. No he jugado nunca 18 hoyos por no cansarme y por tener ritmo de golf sin llegar a estar agotado nunca. Porque al final 2 torneos medal play en competición agotan. ¡Qué buena, Gonzalo! ¡Bolón, eh! ¿A esa bola qué le dices? Bien, que sea así el sábado y el domingo, si no... Pero, bien, de momento el primer hoyo lo único que he tenido problema ha sido con el pad, que me tengo que acostumbrar por la rapidez. Pero luego ahora los golpes largos no me están fallando. Bueno, tienes un pad de 1 metro para birdie. Bueno, calma. No cantemos victoria todavía. No, yo con el pad estoy contento. No me conformo está, con todo. Eso es, claro que sí. Solo aquí va a caer a la derecha. Te pregunté si querías jugar conmigo el Campeonato de Aragón de Parejas en el campo de prácticas en Los Lagos, que estabas dando clase con Jorge. Sí. Yo justo me acababa de enterar de que mi compañero con el que jugué el año pasado, que quedé tercero, no podía jugar. Y justo te vi, le pregunté a Jorge si eras candidato y eras buen emboscado, me dijo que sí. Y entonces, pues es que no me lo pensé un segundo. Y te dije, Gonzalo, ¿quieres jugar conmigo el Campeonato de Aragón de Parejas? Mira, yo al principio no... O sea, me lo creía porque te conozco a ti y me darías esta oportunidad. Pero me quedé en shock porque, claro, soy una persona que juega 6 torneos al año. Entonces, el torneo más importante de mi vida, hacerlo así, cuando justamente estoy cambiando el swing y no estoy en la mejor época, pues me sorprendió mucho. Pero, sin duda, dije sí al momento porque jugar contigo es, vamos, un orgullo. Es increíble jugar contigo. Es el primer torneo que he preparado, que es que... Ni para los exámenes, ni... No he preparado nada nunca en mi vida. Y es el primer torneo o evento que he preparado más de 10 horas a la semana. O sea, pues... Mucha responsabilidad para mí, ¿eh? Lo que tú sientas que tienes que jugar, Gonzalo. Muy buena. Sí, Gonzalo, bolón, ¿eh? Muy buena. Tranquilo, va a llegar. Sí, sí. Se va a quedar muy cerca. Que Gonzalo, de momento sensaciones buenas, ¿eh? Sí. Porque iba... no tenía buenas sensaciones porque ayer estuve practicando y no notaba los metros que debería hacer. Pero el hoyo este 2 que acabo de hacer, que es un birdie, pues es la verdad, que es un buen subidón. Pero un birdie aquí... Bueno, y hablando de jugar, Gonzalo, tema importante en un torneo, y más cuando uno se lo ha preparado, las expectativas. ¿Qué esperas o cómo esperas jugar en este torneo? A ver, la cosa sería que tú me llevases un poco por el torneo volando y que me ayudas. Pero... eso es complicado cuando yo fallo un montón de golpes. Bueno, pero a ver, piensa que yo soy handicap 20 y la verdad es que eso, la media que nos hace nos ayuda para... Eso es. Para los golpes. Puedo llegar a jugar de maravilla. Depende del día, porque es verdad, es que depende del día puedo jugar muy bien o muy mal. Que los golpes de salida, hoy cada uno ha jugado su bola, pero mañana...
yo voy a estar mirando tu bola porque es la que voy a tener que jugar. Esa es una presión añadida que ya la sufriste cuando jugamos esta modalidad en Los Lagos hace poco. Todas las parejas se van a liar. ¿Y de resultado qué piensas? ¿Cómo crees que vamos a quedar en la clasificación? Partimos más o menos de mitad de la tabla. Creo que somos la pareja 40 y algo en handicap y hay 99 parejas, 98 parejas. ¿Cómo crees que vamos a quedar? ¿Vamos a mejorar esa posición de entrada o la vamos a empeorar? Hombre, evidentemente la vamos a mejorar, vamos a ir a por todas, no, no. Somos leones, no huevones. Eso es. Top 10 para arriba. Top 10 para arriba. Top 10 para arriba. Yo con un top 10 me voy satisfecho de aquí, que lo sepas. En cualquier caso, tenemos que jugar un buen golf. Y lo más importante... Disfrutar. Disfrutarlo, divertir. Hay que disfrutar. Imagínate que nos sale un día horrible. Horrible, ¿eh? Horrible es que ninguno de los dos pega un golpe bueno en toda la vuelta. Culpa tuya. Obviamente, no, seguro que va a ser culpa mía. Mi registro de torneos aquí en La Peñaza es bastante malo. A ver. Bastante malo. Aunque mío... hoy tengo que decir que he jugado la mejor vuelta que he jugado de nueve hoyos aquí. Sí. Así que mañana yo, mi intención es seguir con la buena línea de juego. Muchas ganas de jugar, Gonzalo. Y deciros a vosotros que si os está gustando el vídeo, suscribáis, que es la mejor forma de apoyar el canal y de apoyarnos a nosotros. Aunque la suerte ya está echada, la gente ya, el vídeo ya está grabado y el resultado está subido. Lo próximo que van a ver va a ser en la competición y lo próximo que vais a ver nuestro es la jornada del torneo. Así que desearnos suerte. Y Gonzalo, descansa. Y nada, descansa. Y mañana nos vemos. No te duermas, ¿eh? No. Matías Solans, Jesús Andrés y María Pilar Arroyo. Aquí estamos los cuatro. Aquí estamos todos. Muy bien. Y Gonzalo, ¿sabes por qué pego el driver? Por una cosa que dijiste ayer, que somos leones y no huevones. Mejor en Rickson 1, ¿vale? Cuando consideres, Antonio, por favor. ¿Sí? Suerte. Vale. Hola. Mucha suerte. Venga, suerte bueno. Para todos. Bien. Esa es muy buena. A ver. Debería estar en juego. Jugamos foursomes el primer día. Eso significa que uno sale de los hoyos pares y otro sale de los hoyos impares. Hemos decidido, porque nos lo han recomendado aquí, que el jugador que va más largo desde el tee tiene que salir de los hoyos impares. Yo voy a salir de los impares y tú, Gonzalo, vas a salir de los pares. Gonzalo, ¿cómo de agresivo soy? Vale, entonces mucho. Oh, bueno. No pienses en el torneo, Gonzalo, piensa en el golpe que tienes delante. Yo cuando pego este golpe no estaba pensando en el resultado, estaba pensando en pegar el mejor y rock cuatro posible. Está muy bien, Gonzalo. Mucha suerte, Gonzalo. Esa es. Oh, qué pena que ha cerrado. ¡Vuela! Pero tampoco se puede hacer más desde aquí, Gonzalo. Llega. Oh, qué bien tirado, Gonzalo. Qué buena. Sí, juega provisional, juega provisional. Perfecta, Gonzalo. Perfecta. Si hago pa...
¡Pof! Bueno, ¿pero está en Madrid? No, no está en Madrid. A ver si puedo aprovechar bien esta vez. ¡Qué bien! Muy bien. ¡Bravo, Gonzalo! Ahí nos complicamos el tiro a green, Gonzalo. Muy buena. Está bien. Muy buena, Gonzalo. Bolón. Buenísima. Gonzalo, vaya final de vuelta. Gonzalo, hemos terminado de jugar. Sí. Ha sido duro. Hemos sufrido. Hoy hemos sufrido en el campo de golf, ¿eh? Por el calor, por las condiciones del campo. Hoy hemos sufrido. También lo hemos pasado bien. Ha habido momentos buenos en la vuelta. Ha sido los que menos, pero ha estado guay. ¿Qué dirías que es lo que mejor ha funcionado de tu juego? Mi juego, sobre todo, y juego corto. Los pads, los largos, se me han quedado a menos de 2 palmos, la mayoría. Pero el problema ha sido el juego largo, y con el driver no controlaba bien dónde iba la bola y se me subía ahí para un lado. Pero has pateado muy bien. Sí. Bueno, menos mal que tú has metido algún pad. Porque si no, nos forramos del todo. Yo no he hecho nada bien. Hombre, el juego largo. Yo no he hecho nada bien. No, ha ido más o menos bien desde el tee, pero he fallado muchos greens. Aunque he metido muchos drivers en calle, luego he perdido uno en el 9. Ha habido muchos problemas ahí. Pero bueno, ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que mañana es otro día, claro. Es otra modalidad que vamos a disfrutar más, sí o sí. Un placer, Gonzalo, jugar contigo. Igualmente. Mañana más. Hola a todos. Segunda jornada, última jornada, día definitivo. Acabo de llegar, estoy en el parking. Gonzalo lleva un buen rato mandándome WhatsApps. Está un poco nervioso, que no he llegado todavía. Salgo a jugar en 10 minutos. Pero bueno, le he dicho que está todo controlado. Que hoy me da un enfoque distinto de dormir, venir tranquilo, desayunar bien. Que no lo hice ayer. Y como los golpes alternos, tampoco uno está frío, se juega muy lento, se va esperando. A ver cómo está Gonzalo. ¿Tienes algún plan, alguna estrategia milagrosa? Salir y pasarlo bien y ya está. Estamos aquí a 15 golpes de la cabeza. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, posible. A ver, imposible, imposible no es. No, no. Pero tenemos que jugar un golf perfecto. Sí. Hoy hay que rascar puntos. Sí. Y el top 10 del torneo, que podemos intentarlo. Por poder se puede, pero no voy a decir nada que luego lo gafo. Y sobre todo pasarlo bien. Sí. Hoy va a ser día de disfrutar de sentir, Mira, hoy no estoy nada nervioso. O sea, no voy... O sea, es que confío tanto en ti. Que voy sin nervios. Es la primera vez que hago un torneo de golf tranquilo. Y vienes absolutamente sin nervios. Sí. Y encima un torneo que
aunque no cuente para handicap, sigue siendo un torneo importante. Eso es. Me da igual. Voy a jugar lo mejor que pueda. Y confío en Antonio. La segunda jornada es movida Greensong. Esto quiere decir que salimos los dos en cada hoyo y que luego es golpes alternos. Nuestra estrategia va a ser el domingo, va a ser conservadora, que va a ser algo distinto a lo que van a hacer otros jugadores, aunque va a depender del hoyo, y vamos a intentar estar siempre en juego los dos para poder elegir quién juega el segundo golpe, más que jugárnosla desde el tee de salida, claro. que nos la juguemos en el segundo golpe. Y esa va a ser la estrategia de juego, que va a funcionar o no va a funcionar, pues queremos, ya lo veremos, ya lo veremos. Puede ser muy buena. Esa era la idea. La cago en el único sitio donde lo puedo arreglar, es en el green, y se me queda a esto. Qué bueno, Gonzalo. Último hoyo. Ay, bueno. Bendito. No, no he contado. Desde la salida, ando ahí. Creo que 90, pero bueno. Ante. Gonzalo, hasta aquí nuestro campeonato. Acabamos de terminar los 18 hoyos de la segunda jornada. Ay, me voy con la sensación de que podríamos haber hecho un poco más. Que hemos tenido mala suerte, que nos podría haber salido todo un poco mejor. Sí. Lo único que nos ha dado ventaja ha sido la modalidad de juego, que gracias a ti hemos podido recuperar algunos golpes. Sí, pero yo creo que hoy, en general, no hemos jugado mejor que ayer. No, pero los golpes Hoy me he dado cuenta de que ayer estuvimos casi siempre en el sitio desde el tee de salida. Tampoco nos penalizó tanto el jugar alternos los tee de salida. O sea, ayer tuvimos mala suerte en un par de hoyos y luego no nos entró nada. Y hoy un poquito más nos ha entrado. Sí, bueno, dos verdis, que está muy bien. De cuatro par, no sí. Me acuerdo cuántos hemos hecho, pero bien, dos triples bogeys creo que hemos hecho. No. Un cuatripateo. No. No sé cuántos golpes habremos hecho, lo pondría ahora resultados. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Has disfrutado o no? Sí, la verdad es que... Hoy no se te ha hecho duro, ¿eh? Sí, pero no he venido nervioso y he venido con ganas de jugar. El problema ha sido, pues, el que a mitad... El problema ha sido el golf. Sí, a mitad de... A partir del hoyo 11 le empieza a dar unos capones. Sí, sí. Y ha sido horrible y... Ha habido ahí unos hoyos un poco... Pero bueno, en esos hoyos yo he jugado bien, así que una cosa por la otra.
y luego a partir del hoyo que hemos hecho par en un par 3, voy. Ha sido para arriba y empieza a pegar buenos drivers hasta que, bueno, en el hoyo 18 pega una salida 300 metros. La pega muy bien. Un buen approach y yo que he metido el par, he tirado suerte. Pero bueno, Gonzalo. Ahora sí. Un verdadero placer, de verdad. Muchísimas Igualmente. Gracias por el fin de semana. Vamos.